todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Beatips. En esta ocasión lo que os traigo es mis compritas del 11 del 11. Aunque bueno, las fui haciendo días antes. Que ya sabéis que días antes del 11 del 11 tienen descuentillos. Y nada, voy a enseñaros a ver, vale. Voy a empezar por lo más aparatoso. Perdón por el ruido, pero es que es lo último que me ha llegado. Esta alfombrita es súper suave. Y la quiero poner a los pies de mi cama, para que cuando me levante, pues no haga tanto frío. Es tal cual en la descripción, súper suave. El precio está apareciendo por pantalla, ¿vale? Había otros modelos, pero a mí me gustó ese. Otra cosita que os he enseñado en un vídeo, pero que no sé si lo veréis esto antes o después, es esto de aquí. Es una máscara para los puntos negros, negras. Y es que la mía se me está acabando y la he buscado por activa y por pasiva y no la encuentro, la de Fombi. Así que probaré a ver qué tal está. Os diré cuando la pruebe en este mismo vídeo, os diré si funciona o no funciona, ¿vale? También os lo iré comentando si hago algún vídeo de rutina facial, aunque bueno, de momento la rutina facial no creo que cambie mucho, que ya la he aumentado. Otra cosita que complementa a esto es esta brochita. Venía aquí dentro de esta cajita, ya la he estrenado, va muy bien, extiende muy bien. Me hacía falta porque sentía sobre todo que cuando me aplico esta mascarilla y otra que tengo, que es oscura, exfoliante, me plingaba los dedos lo más grande. Y dije, mira, pues no. Y ya que estoy, pues la uso para todo. Pendientes. Pendientes me compré este par. Quería tener así algo larguito. Como veis, pues por aquí más o menos llegan. Así que una largura bastante buena. No me dan alergia, que yo suelo tener alergia a esto de aquí. Les he puesto unas cuantas veces y súper bien, la verdad. Muy económicos también y muy chulis. Otra cosita, que esto ha sido casi casi por necesidad, es este reloj podómetro. Bueno, pues este reloj podómetro, ¿vale? Que aquí dice la hora, el día, la fecha, mide los pasos, también te los pone ahí, y luego también en esta pantalla la frecuencia cardíaca, deportes como correr, andar y hacer abdominales, te mide el número que llevas, ¿vale? Te lee también los mensajes de las notificaciones que tú le configures en la aplicación. Y esto es así, ¿vale? Sí, otros ajustes. También te hace fotos remotas. Y bueno, pues está bastante bien. Venía, yo me lo cogí con esta otra correa, ¿vale? Por reconocer que soy alérgica a este tipo de metales, aunque este ya le he puesto aquí un poquito de esmalte, por si acaso. Creo que se ve un pelinín ahí. Pero vamos, y más que nada también pues por darle un poco de color así vivillo y tal. No quería el típico este que tiene todo el mundo, así que me cogí este, que es un poquito más grande. Venía con su caja y dentro de la caja las instrucciones. Otra cosita que me compré y que ya voy sobre seguro es esta crema. Es blanqueadora. Yo, como sabéis, tengo aquí un melasma. Vamos, aquí la tenía. O sea, yo no llevo maquillaje, ¿vale? O sea, bien lavada. Y nada, me queda esto de aquí, mirad. Es que nada. Y los de aquí, de los laterales, también me los ha quitado bastante. Entonces, de estas pedidos. Y está súper guay, la verdad, para mí esta se ha convertido en un básico en mi rutina. También otra cosita que pedí fue esto, es un cable de móvil. Es uno tipo C y me parece que el largo creo que es 1 metro o algo así. Tipo C, ¿vale? Y es porque, bueno, los Android pues los encuentras súper fácil, pero los otros tipo C, ahí se ve. Y es porque el móvil que utilizo ahora... pues va con ese tipo de cable, no va con este, no va con el típico este. Entonces, claro, yo dije, se me olvida a lo mejor en casa de mis padres, que voy y vengo, pues tengo uno. O sea, o se estropea este, pues tengo uno, lo que sea. Relacionado con el móvil también, y que no os puedo enseñar porque está puesto y lo estoy utilizando ahora mismo para grabar, porque grabo con el móvil, sí señores, no me da el
podcast para más. Además que ya sabéis que lo he dicho en otros vídeos, que yo la cámara cuando me la compre será para hacer fotos, estoy aprendiendo a hacer fotos. Entonces cuando tenga dinero pues me compraré una buena cámara y haré fotos con ella y ya de paso grabaré con ella para YouTube, ¿vale? Pero no al revés. Entonces compré, estaba cansada de las pantallas estas de cristal templado, porque aparte de que son más... Cuando me compré esta, me cogí una de las más caras que tenían en la tienda. Tenían de 3, de 8 y de 15. Yo me cogí la de 8. A los dos días se casquetó por la parte de abajo. Y encima me clavé un cachito de cristal. Y estaba cansada de que me pasase eso, porque ya me había pasado con otras. Esto que le llevas en el móvil, se sueltan los cristalillos y ras, te lo clavas. Pues me pasó. En fin. Así que una pantalla de tipo gel, que son adhesivas, va muy bien, la recomiendo. Otra cosita que va relacionada con el móvil es esta. Es una batería de Xiaomi de 20.000 amperios. Yo tenía... Bueno, tengo todavía. Va súper bien esta. Bueno, pues lo que os iba diciendo. Yo tenía esta, pero ya pues... Son 10.000 amperios, es la mitad de estas. Aquí están las luces, esto ya me ha caído un montón de veces. Está la pobre, que dices, bueno, todavía carga un poco, pero a lo mejor me da para una carga y ya está. Entonces la tengo pues como tal. El tamaño es diferente. Peso, pesa más esta, yo creo que por la cobertura de metal que tiene. Y eso. Y la verdad es que era una cosa que necesitaba y aproveché esas fechas pues para cogerme la más baratita. Otra cosa que veréis pronto en el canal es esto, que es un depósito de rolón, ¿vale? Y que yo por el precio pensaba que sería de plástico y no. Es cristal. Impresionante. Le tenían en más colores, así hace como degradado. Y como os digo, pronto sabéis para qué lo voy a utilizar. Porque es una cosa que voy a hacer vosotros, que prometí por Instagram y yo lo que digo lo cumplo. Ahora, tema maquillaje, ¿vale? Aquí hay varias cositas. La primera que os enseño que he probado, que hay un maquillaje con ella, es esta. Es esta de aquí. Venía con este plastiquito por encima, que yo lo guardo no por nada, sino porque no tiene imán, que es lo que no me gusta. Y vienen estos colores. Son bastante vivos y pigmentan todos bastante bien, para el precio que es y la calidad que es. Y bueno, lo dicho, la veremos en acción en algún vídeo. Vale, de una marca que yo ya tengo una paleta y que ya sé que pigmentan bien, que aguantan bien, que no me hacen arruguitas en el párpado con el paso del tiempo, incluso en verano y sin llevar prebase de sombras, es Beauty Glaze. Y de Beauty Glaze pues cogí esta que es Mars. Y vais a ver ahora los colores tan chulos que tiene. También viene con plástico protector y esta sí que viene con el imán. Mira qué chula. Lo que no viene es con espejo, pero bueno. No pasa nada. Son chulísimos, o sea, se ven muchísimo más pálidos. Pero son entre rojitos, naranjas, corales, 9 sombras. La verdad es que muy, muy chula. Yo creo que estos tonos, los tonos cálidos, los maquillajes en tonos cálidos son basiquísimos. O sea, quedan súper bien en cualquier época del año. Puedes utilizar si no es el rojo o es el coral. O sea, no solamente se limitan a una época del año. Y por último me cogí también esta paletita. Esta paletita es de Beauty Glaze también. Es la Mysterious. Trae 18 sombras que vamos a ver ahora. Como os digo, esta marca pigmenta un montón. O sea, lo descubrí gracias a Sandra Collado, que las puso a prueba en su canal. Y me cogí la misma paleta viendo que funcionaban y dije, ya vamos, para adelante con ellas. Ni la paleta anterior ni esta están estrenadas, así que wait for it, que porque hay un look con cada una de ellas. Y mirad. Lo único que vino un poquitín manchado es esta sombra de aquí. No sé si lo veis, sí, un poquitín, ahí se ve. Pero mirad qué tonos más chulos. O sea, ¿son preciosos o no son preciosos? Y
ya estaría. Esto ha sido todas las compras de mi 11 del 11. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré los links disponibles en la cajita de descripción, ¿vale? Y si no, buscaré algo que sea parecido. Y nada, que lo haré porque ya sabéis que cada vez que alguien sube un vídeo de AliExpress y no pone los links, muere un gatito. En serio. No, de verdad, ahora fuera coña. Me molesta un montón cuando estoy viendo un vídeo, veo tal, porque si me gusta alguna cosa, ya tengo que andar contactándote, que a lo mejor me lo pases, que no me lo pases, que no esté. O sea, yo muchas veces, de hecho, lo que hago es miro la lista de los productos que hay y veo, ah, pues me interesa el vídeo o no me interesa. Que normalmente me los acabo tragando igual, porque los vídeos de AliExpress son así, señoras y señores, nos encantan. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Os mando un beso muy fuerte y os recomiendo que sonreír no lleva IVA. Y nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Chao, chao!